Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Chapinas Trabajadoras. Pues aquí estamos con Tomasita. Aquí está Doña María, ya contenta, feliz. Doña María, que está feliz hoy. Sí. ¿Va a cargar agua? Sí, va a cargar agua. Agua de pozo tenemos aquí nosotros. ¿Y cuesta sacar agua, Doña María? Ay, cuesta, usted cansa estar sacando con la piedra. ¿No tiene pila, Doña María? No, aquí en el río. Sí, como dice, está sucia porque está bajando mucho, está lavando guacales de chipa, donde pican los hombres. Ajá, y así están lavando y toda esa suciedad de hule va. Entonces aquí lavo yo mis trastes en la casa. ¿Y la ropa ya? La ropa ahí, y le paso agua porque pica el agua. Ah. Sí, pica. Yo no sabía eso. Como vienen los bozocones de chipa. Ah, ¿y vas a ir acarreando agua? Vamos a ver si no se oye la música, porque vi que había música. Bueno, mi gente linda, ahí tienen Doña María. Como ustedes pueden ver, así saca agua, ni pila tiene, ¿va? Para los que la están apreciando, para los que la están queriendo mucho, nuestros dedos con la Tomasa, ahí pueden apoyarla también con una supilita, ¿va? Se les va a agradecer de todo corazón. Vamos a ir a ver cómo se ve el pozo, ¿va? Ustedes creo que ahí está, miren, ve, esperando que no se escuche una música que está por ahí sonando. Entonces ahí vamos a conocer el pozo de ella. Así es como está ella, así como saca agua ella, va, y no hay pila, ni aquí no hay pila, va usted. No, aquí no hay pila. Entonces allí. Y así al pulso saca agua. Sí, al pulso sacamos agua. Ay, no, ya María. Pero no está hondo. Ah, bien está hondo, pues. Está bien hondo. Ay, miren amigos, es como ella saca agua y lo acarrea para su casa. Acarreo para mi casa. Ah, la gran. Sí. Quiero ver cómo está de hondo. Ah, pues no está tan hondo. Ah, pero el agua, de profundidad sí está. Ah, bien. Sí, porque nosotros tuvimos un pozo, tenía 12 tubos de profundidad. Igual que y aparte, y tenía 2 tubos de agua nada más. Así es como ella saca agua, pues así es como ella va. El proceso, ahorita se lo va a echar sola. Sí. Bueno, vamos a seguir. Es que va que nosotros con Tomasita, pues, le vamos a hacer un almuerzo. Estaban pensando que sea almuerzo. Yo dinero no tengo para vivir, mi gente linda. Si yo tuviera, pues, con gusto, yo le regalo, va. Pero ahorita, pues, estoy escasa. Entonces, pues, aquí solo se le va a hacer un almuerzo de, ¿cómo le dijera yo? De res. Un caldito de res va a ustedes. Espero que les guste, que les agrade a ustedes lo que vamos a hacer ahorita aquí. Ahí ya está Tomasita arreglando la costilla. ¿Vos esa costilla es de cocho o de chucho? Es de mapache. Ah, de mapache. Bueno amigos, así es. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Chapinas Trabajadoras. El día de hoy nosotros venimos a compartir una rica y un rico y delicioso caldo de res con Doña María. Ahí tenemos a Yuri también. Aquí tenemos. Hola, amigos. Lo que son costillas de res. Estoy pelando la verdura. Yo me que estabas pelando el plátano. Así es, y entonces nosotros compartimos aquí, aunque sea un poquito. Ya cuando vamos a estar comiendo va a estar en mi canal, que es Tomasita la Chapina. Entonces ahí van a estar viendo ustedes cuando nosotros vamos a comer, porque con otra palabra estamos compartiendo así los videos, ¿verdad? Ustedes, porque aquí también las dos pusimos para comprar la carne. Entonces, así como las dos vamos a dar una parte cada uno. Yo le pregunté a ella cuál quería agarrar y ella dijo que esto está bien, ya cuando vamos a comer yo voy a grabar, le dije yo, porque como todos tenemos necesidad de la vista, muchachos. Todos queremos vista, muchachos. Y todos quieren también. Todos quieren. Todos de los canales quieren vista, ahí está la verdura, ahí está la zanahoria, la papa, el whisky, lo que no trajeron fue cilantro, bien. ¡Ey, sucia! Yo sí vi que no había, ¿o sí? No, no hay. No hay cilantro, mucha. Cilantro. Un caldo de res sin cilantro no es caldo de res, mucha. Ahí está la nieta, Doña María, ¿estás contenta? Sí. Yo toda la vida estoy así. ¿Toda la vida estás feliz? ¿No estás enojada entonces? No. No. Mi mamá se enoja.
tu mamá es enojada. ¿Y por qué se enoja? No, mira, no se ella, mira que se enoja. No es enojada, mentira. Ella está triste, ella tiene en su corazón esa tristeza, pues se mira así, pero no es que sea enojada. Vamos a ir a ver a Tomasita, creo que ya vas a ir a echar la costilla, ¿va, Tomás? Ya, ahorita. Ay, dice, mira, mi cocín con leña. Aquí a lo puro champín, miren mi gente linda. A ver, lo logran a ver, ahí estaba echando la carne la Tomasa. Entonces, espero que les guste, que les agrade el rico caldo que no se les... estén perdiendo los videos, ¿verdad? Pendiente de los videos, mi gente linda, porque hay mucho más mejor más adelante. Así es, amigos. Estamos a nosotros nada más empezando. Cabal, empezamos con el chisme, vamos a terminar con... Porque dicen que somos chismosas, pero al parecer no somos chismosas. Es que chisme se le llama que uno levante falsos. O por ejemplo, que yo esté hablando o vos estés hablando algo de Don Vitaminas o de Lester, ese es un chisme. Porque lo estás, más que todo lo estás pelando, pero aquí a nadie estamos pelando nosotros, ¿va vos? No, pues. Porque si estamos, y si encontré a la señora fue por casualidad, y es ahí, yo no sé qué, no van a decir ustedes que es chisme, pero como dicen que es chisme, pues es chisme, ¿va, muchacho? Así es, muchacho. Entonces ahorita ya echamos ahí la carnita. Falta la verdura. La y verdura. Sigue Yuri, mire qué sexy se mira pelando verdura la Yuri. Porque alguien quiere ir algo con ella, puede decir, no, puede dar su comentario, puede dar su comentario ahí con ella, miren, ve. Entonces así, así está como. Es, aquí estamos pelando la verdura para el caldo de res. Así es, mi gente linda. No se pierdan los videos, muchachos. No se pierdan los videos, así es como, como tiene el agua ahí y todo, miren. Bueno, amigos, seguimos con el video de la... Vieron que se estaba haciendo el caldo de res. Pues yo no tengo, no tengo más, ¿verdad? Que solo ese dinero. Pero aquí vamos a compartir un chumbo con Doña María. Vamos a compartir una piedra, ¿verdad? ¿Por qué se llaman piedra, va ustedes? Y unas golosinas que traje, ¿verdad? Ustedes para disfrutarlo en familia. Oigan, ¿verdad? Que Doña María, somos familia. Hablando lo que es, así es. Aquí en el mundo somos familia. Pero como no nos comprendemos... Porque solo un Dios tenemos en todo el mundo. ¿Sí? Somos como hermanas, sí. Porque somos de la misma sangre que el Dios. Va a dar la vida por cada uno de nosotros. Uh-huh. Entonces, pues, Doña María está muy feliz porque igual hay muchas personas que están al lado de ella. Como dije en el principio, las mujeres que sabemos que sufrir con un hombre, nos ponemos al lado de ella. Y las que no, pues no, a ustedes. Así que está ella feliz, no sé si tiene palabras. Porque sea una piedra se trae. Pues gracias con esta piedra, digo. Que nos llenemos los riñones de piedra, ¿verdad? Pues vamos a tomar un poquito cada uno. Pues gracias a Laura, ¿va? Que por primera vez yo los voy conociendo. Ajá, gracias. Lo que están compartiendo conmigo. Yo estoy muy agradecida con ellos. Así es, amigos, como vieron, ¿va? No sé cuántos minutos lleva porque estamos haciendo el caldo de res y como dijo la Tomasa, va, tal vez no es mucho lo que hemos puesto, va, pero así van a ver el video donde ella le trajo víveres, va, yo si no, pero aunque sea compartimos el caldo de res y el yumo que también vamos a compartir, va, ustedes, espero que les guste nuestra amistad, nuestro compartimiento, que no sea la primera. Uno quisiera venir cada poco y tener cómo ayudar, pero a veces no tiene, va, ustedes. Es cierto. Ajá, y no solo con ella, con más familia, porque hay más familia necesitada. Lo malo que no hay tío, amor. Sí, malo que no hay tío. Hay más familia, de que hay más familia, hay más familia. Ajá, pero no hay. Pero tío. Uno no tiene mucha. Mucha. Y la Tomasa, por favor, continúe a la Tomasa. No, son bromas, ya les dije, nosotros para nosotros no pedimos nada, no queremos remedios, ustedes lo saben muy bien, pero para las personas que si ustedes tienen, pues sí, con mucho gusto lo recibimos. Ahora para nosotros, pues podemos trabajar, pero tenemos nuestras manos. Yo no voy a hacerte la Tomasa. Yo estoy cuta. Vos, hombre. No, pues sí, amigo, la verdad es que la persona también que quiere apoyar aquí a Doña María, bienvenido. O sea, ¿verdad? A nadie se le está obligando a pedir cosas, ¿verdad? Ay, mi caldito, una vez. Ay, se está tomando otra vez ustedes, pero ahí van a ver el video donde estamos también. Es que hay mucha leña, está bien seca. Sí, es que qué leña que tienen. Mi respeto, de nosotros. Estamos jodidos de leña. El humo que ¿sí? Sale. ¿Qué humo? Nos ahumamos los ojos, todo, y no se cocen la comida. Es rapidito. Buena leña tiene. Palo que miro, palo vivo jalando. Ah, usted jala su leñita. Jala mi leña. Ah, jala mi leña. Ahí sí, tengo mis trozos, tengo que partirlo.
Ay, usted raja su ley. Con mi ley también. Ay, puchica, me admiro, doña María. Bueno, que si no, no. No se hace el almuerzo. No, bueno, no hay leña, no come uno. ¿Usted cómo va a cocinar uno? Sí. Aunque sea una sopa instantánea, se necesita leña para cocer su agua. Sí, eso es cierto. Ajá, sí, así es. Entonces, mis amigas y mis amigos, gracias por querernos. No sé si está bueno todavía, miren. Yo lo partí ayer, estaba todavía. Yo vi que lo partí ayer, pero yo vi que ya está negra, no lo hice en comidita, yo lo iba a hacer en caldito. Le va a echar este huicollito la... Ahí estaba, mejor lo voy a echar. Y yo lo partí. Sí, yuca aquí tengo todavía. Ah, tiene que ir. Ya va a echar yuca también. Eso es de último, porque si no se va a... Va a recocer, ajá. Quita el pedazo donde está cortado ya, ahí ya lo corté. La verdad que sí, son los que le guste también el almuerzo, va a ser lo que esté contenta, que va a almorzar con... Estoy feliz con ustedes ahorita. No todos los días, ustedes aprovechan temático que no todos los días. Cabal, pues. Sí, ojalá que esté, que le guste el almuerzo a ustedes, que esté rico para que ella le quede contenta, agradecida, primeramente con Dios, por habernos permitido llegar hasta aquí. Segundo, va que realmente le agradezco a Dios por haber encontrado también a ella junto con Tomasa, que la Tomasa encontró y ya me dijo, porque eso nos está ayudando a tener vistas, a levantar nuestro canal. Usted sabe que está abajo de vistas, pues hoy con ella, pues ya se está levantando mejor a ustedes. Es cierto. Gracias a doña María. Bueno, amigos, nos vemos en este video y esperen el próximo. Adiós, gente linda. Adiós.